algo que no me pasó nunca, a pesar de que yo digo siempre lo que hacemos, no hay muchos abogadas mujeres penalistas porque es un poco riesgoso. Tratamos con mucha gente vinculada al delito, delincuentes, lo que vulgarmente se dice. Pero esto supera los límites de lo imaginable o previsible. Fue el día que ganó Argentina y una amiga me dice, yo jamás salgo a festejar. Me dice, vamos a festejar, tan emocionada. Y digo, vamos. Eran como las 8 de la noche. Viene, me busca, subimos en mi auto y nos vamos. Y en lo que iba dirigiéndome al centro, recibo un llamado desesperado de una clienta que me había visto hacía una semana. Entonces, que estaba siendo víctima de violencia y temía por su integridad física y psicológica, y es una víctima vulnerable ya que padece cáncer, un cáncer que está tratado de hace mucho tiempo. Bueno, digo, ahí voy, mandarme la ubicación, alcanzó a mandarme la ubicación, que era en Valle Viejo, y hacia allí me dirigí con mi amiga, muy muy coqueta, mi amiga pobrecita, que terminó siendo testiga a la 1 de la mañana en la judicial. Bueno, casi inútilmente porque no hubo adelanto de las actuaciones, para nada. Y cuando llego al lugar, freno el auto a donde digo, acá debe ser, porque había unos colchones tirados, nuevitos, tirados en la calle. Paro y ya veo una escena dantesca en un porche de entrada. Mi asistida estaba en la oscuridad siendo atacada por un tipo que la tenía prisionera y golpeando. Mientras gritaba y gritaba, y cuando quiero ingresar, ingreso, obviamente, abro la puerta, mientras que yo le había dicho a mi amiga, llama a la policía, mientras yo ingresé. Ella sí lo hizo, y yo ingresé. Ingresé, pero soy privada de mi libertad por otro hombre que me atacó. Me agarró, y yo venía con el teléfono en la mano, quiero intentar yo también pedir ayuda, hacer algo. Me arrebató el teléfono, me golpeó, me lastimó, me tiró con rabia la funda del teléfono, que la tiró sobre los colchones en la calle, y se quedó con el teléfono. Se configura ahí nomás un delito de robo con violencia, porque me lastimó. Y empezó a decirme obscenidades irreproductibles. Las que le estaba diciendo a la víctima que estaban reduciendo a mi asistida. Y lo que me decía a mí era muy feo, muy denigrante, muy, muy violento del género, muy humillante. Mientras, una de las palabras, sucia, que esas puedo decirlo, sucia, sucia, igual que la otra. Entonces vení que te lavo. Y agarró una manguera y me lavó. Me empezó a llegar de la cabeza a los pies. Pero después, con toda la hazaña del mundo, y esto me causa dolor para decirlo, es una tortura, lo considero así. Agarró la manguera, haciendo presión con el dedo, me echó agua en la nariz. Claro que yo no pueda respirar, no respiraba y yo sentía que me desvanecía, ya olvidé. Pedí socorro, pedí ayuda, al lado de la casa de la víctima había dos hombres afuera, del lado, que yo después cuando salí los vi que estaban ahí, pesados, grandotes, nunca hicieron nada, dije, ¿cómo puede ser? Que cuando están matando a alguien o intentando hacerlo, nadie ayude. Y bueno, cuando pude zafarme, pedí mucha ayuda, pude zafarme, salí corriendo y subí a mi auto. Y desde ahí le pedí el teléfono a mi amiga, porque ella ya había llamado a la policía, y volví a llamar al 911. Vengan porque están matando a una mujer. Le dije, están matando a una mujer que nunca pudo salir de entre las sombras, aprisionada por el otro hombre, eran dos hombres y una mujer. Doctora, perdón que le interrumpa en su relato, pero para contextualizar, ¿se trata de un conflicto por una vivienda del ex fallecido de su defendida? ¿Es así? No es conflicto de vivienda. Esta, mi asistida, era la pareja, no casada legalmente, pero era una pareja formal, una unión de más de 15 años con un hombre de apellido Valdés, con quien convivió mi asistida más de 15 años, de los cuales, del producto de su matrimonio, de su unión convivencial, nacieron 3 hijos, adolescentes, un mellizo y otra nena. Siempre vivieron ahí, tienen domicilio ahí, esa era la casa de él, del señor Valdés. Pero este señor falleció hace 4 meses también, producto de un cáncer. Y la familia anterior tenía un anterior matrimonio cuyo vínculo tuvo 3 hijos también mayores de 30 años.
ellos estaban hostigando, apenas murió este hombre, la estaban hostigando a mi asistida para que se vaya de esa casa, aduciendo que esa casa les pertenecía. Todo caso, vayan por la vía legal, les pertenecería la mitad a ellos y la mitad a los otros hijos, a los hijos de mi asistida. No creyeron necesario ir a la justicia y lo hicieron por mano propia, con una violencia inusitada. Doctora, para esto no hay ningún detenido, las denuncias están hechas tanto en la policía como en la justicia, pero ¿quién es el fiscal que tendría que haber actuado en este caso? Eso es lo grave. El hecho se produjo el viernes por la noche, estuve hasta la 1 de la mañana haciendo denuncia. El agresor entraba y salía, que se había configurado. ¿Quién es el agresor? El agresor es Gustavo Fernando Valdés, voy a dar el nombre y me hago cargo, otro de apellido Tapia, y otra y la hermana de Valdés. Bueno, ellos son los que agredieron a esta mujer y a mí. No hay orden de detención. El fiscal, que es Maturano, no consideró que el hecho ameritaba detención. Fui el sábado creyendo que ya lo habían detenido. No. Fui anoche creyendo que ya lo habían detenido. No. No hay orden de detención. El sumariante no tenía ni siquiera número de expediente. El sábado a la tarde no tenía número de expediente, no me habían hecho la revisación médica, le fui a exigir, si no me hacen la revisación médica me voy sola. Entonces ayer, el sábado a las 6 de la tarde me hicieron la revisación médica, donde me dan 21 días de curaciones por las heridas sufridas. Y ayer a la noche me dice, ya tiene número de expediente. Tengo un número de expediente. Detención, ninguna. Por lo tanto, debido a la gran cantidad, pero nunca pensé que iba a recibir tanta solidaridad, lo que me emociona, de la gente, una de la gente que ayudé en algún momento y otra de organizaciones nacionales, provinciales, hasta del colegio mismo, el colegio de abogados, que se han solidarizado y que en este momento me van a acompañar a radicar una denuncia ante la corte contra el fiscal Maturano por la inacción al deber de actuar conforme lo contextualiza la violencia de género sufrida. Eso es terrible. Por hechos mucho menores, mucho más leves, se actúa inmediatamente con la detención. Después se lo libera al otro día o si no, capaz que tengan antecedentes. Pero no ha habido actuación por parte del fiscal Mato.